Buongiorno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. ¿Cómo se ve la cámara? Que hoy va en preset automático. No sé si se me ve muy mal o muy bien, no sé. Tengo mis dudas, pero estamos bien. ¿Qué tal, gente? A los buenos días. Greetings. ¿Looks good? ¿Qué pasa, Adri? ¿Cómo estás? ADR, Adri, entiendo, ¿no? Capaz de pegar un triple ahí, en plan, Kobe. Supongo que sí, ¿no? Me la juego. O que el comodín del 50% me da igual. Estoy loco. Aquí, Nick, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cambio de cámara? Bueno, sí, hacía unos días. A principios de mes. Ya, Targe Z, la mítica. ¿Cómo no? Tarme menos XVFZ. Y tanto. Ay. Sí, lo he dicho, que a inicios de mes me pillé el gato Facecam en un Cash Converters. La vi a buen precio y dije, pa' mí. Me salió bastante bien, la verdad. Lo que no sé si está en perfecto estado o no, porque la lente tenía un tinte un poco verde cuando la recibí, pero funciona bien. La saqué a 70 euros con envío. Algo así. O sea, por ese precio, literalmente sí, la verdad. Michael Twice, ¿qué pasa? Buenos días. Trellis, Unai, ¿qué tal? Daudot, Patricios Díaz, ¿cómo no? Patri Díaz, ya directamente. Asociado con Net y comprando hardware, mal por Net. No, hombre, no. No, hombre, no. Si Nate me dio este pedazo de micrófono. O sea, este micro que ves aquí, que cuesta un riñón, fue regalo de Nate. O sea, Nate me cuida, vamos. Ya te digo yo. Se porta, vamos. Este micro literal fue regalo suyo. O sea, y no es un micro barato. Para nada. Es una locura de micro, de hecho. Lo que digo yo siempre, ¿no? El micro muy bueno. Mi técnica usándolo muy mala. Porque tengo que pegar la boca muy cerca para que se escuche bien. Y a veces me voy a Cancún y no se me escucha. Entonces, mala mía por no saber usar un buen micro realmente. Soy un poco pelele. Hackfly, ¿qué pasa, tío? Buenos días, ¿cómo estás? Hello. ¿Cómo va el lío? Que tenemos final, tenemos final. Let me cook. Let me cook. Vale, gente. Entonces, os pongo en situación, ¿vale? La idea del directo de esta mañana, que me la he improvisado un poco ahora mientras hacía inventario, es hacer una comparativa, ¿vale? O sea, quiero hacer una comparativa de la Tofu 60 Redux, que es la versión revamp de la Tofu 60 antigua, la Tray Mount, versus la Tofu 60 2.0, que es la versión esta diferente con el mounting de los Silicon Bowls. Que yo no me gusta ponerlos porque el mounting es un poco tedioso. El mounting va muy bien. Las cosas como son, va muy bien. Pero ponerlos es un dolor. Así que bueno. Disculpad un segundo que tengo el WhatsApp web abierto, que es que me está hablando mi editor y quiero echar un ojo rápido. A ver qué me dice y entramos ya en materia. Daréis, ¿qué pasa, tío? Mira, Daréis, al final estaba hablando con el chico de la Tofu 62.0, que voy a montar dos Tofus hoy, la tuya y la de otro chico. Empezaré con la tuya, que es el revamp de la versión original de la Tofu, que tiene el mounting de Tray Mount y demás, y luego haré la 2.0, así que creo que te da tiempo a verla antes de que te pires, creo. Así que ya está, win-win. Vemos primero la de esto y listo.
Al lío, va. Let's cook. Entonces, let's cook. Voy a pillar toda la chicha y nos ponemos a una. Tengo aquí los V1 también ya ready. Así que estamos Gucci Gang. Vamos a ver. Cada cuantas cositas. Aquí, el cable es locura, ¿eh? El cable es probablemente de lo que más me impactó, la verdad. Es muy loco. Hacía tiempo que no veía un cable fancy en mis builds. Porque la gente, cuando les digo lo que cuestan los cables fancy y tal, mucha gente pasa. Porque al final es algo estético y no todo el mundo quiere gastarse el dinero en un cable bonito, llamativo, coil, lo que sea. Yo en mi caso quiero hacer un pensa, ¿eh? Estoy muy tentado de pillarme un... ¿Cómo se llama? Un... Uy, vaya pelos llevo, tío. Madre mía, qué locura. De los cascos se me están poniendo los pelos fatal. Pues se me pasa por no usar los EMs. Quiero pillarme un Lindy. El Lindy Lembo de Keep Stuff. Que por cierto, patrocinador nuevo del canal. Que tengo que poner el logo ahí abajo. Junto al de Eloquent, Delta y todo. Que ya la pondré. Y también tenemos descuento. Hacemos group buy de cables. Pues ojo, cuidado, porque descuento tenemos. O sea que. Creo que me dio un 10 o un 15, no me acuerdo. 10, creo. 10% de descuento, creo. Y son cables de locos. O sea, lemo original, todo. No es ninguna broma, ¿eh? Yo estoy bastante convencido de pillar el Lindy, ¿eh? No sé si Lindy Lemo o Lindy Mini XLR o algo así. Buah, yo el primer cable, debo decir que el primer cable que tuve no me salió muy bien. Tuve que devolverlo a Eloquent. Pero porque, claro, yo conecto y desconecto siempre muchos teclados. Y aparte, lo tenía conectado en el DAC, que es muy alto. Y con el peso del conector metálico, tenía un Weipu, el push-pull. Ese pesa mucho. Por eso quiero un Lemo o un mini Lemo o un conector muy finito. No quiero un conector de estos muy tocho porque pesa demasiado y pone mucho estrés en el puerto USB. Pero me lo mandaron otra vez y tal, y estuvo bien, la verdad. Estuvo decent. Gracias por la suscripción, mi pana. Thank you, tío. Thank you, thank you. Ojete moreno, pasa enlace. Hombre, que siempre gusta gastarse dinero en cables. Pues keep stuff. Pondré links y cositas. Lo pondré bien, lo pondré fancy en cuanto tenga un momentín. Dejo por aquí el enlace de la tienda por si alguien quiere bichear. Pero ya os digo, o sea, está todo muy muy bien. Honestamente, hacen cositas muy locas. Yo, como digo, el Indie X Lemo, o sea, el Indie X Lemo a mí me pone muy tierno, tío. O sea, pienso que realmente es un cable muy worth it, la verdad. Está muy bien. O sea, bueno, y todos los que hacen en general, están bien, quiero decir. Para que testéis el conect. Si el. Sí, 10% de descuento. Está el código activo. Yep. Yep. Lemo también lo recomiendo. A ver, es que es Lemo genuino. Es que ching, pero fino, fino. Killer Troll 44, gracias por el Prime, ¿cómo estás? Muy buenos días y gracias por apoyar el canal. A ver, estaría bien que hubiera cables en Españita, pero Keep Stuff, los envíos son así de rápidos, ¿eh? O sea, yo las pocas veces que he pedido algo me ha llegado todo pitando, porque envía con UPS, creo, y desde Alemania, o sea que es un momento. Llega fast as fuck, la verdad. Al lío, tengo. Final, let's do it. Tengo aquí algunos tornillitos de la tofu. Oh, viene con stand-ups desmontables, ¿o qué? Eso podría ser spicy, ¿eh? Gemas 13, muy buenos para Mati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Y buenas festas. Tengo aquí. Compramos el peso de latón opcional de la Tofu Redux. Ahora lleva peso de latón atornillable, como la 65 de antaño, pero en este caso es opcional. Y yo, por ejemplo, aquí cuando pensamos en esto, evidentemente yo dije de pillar el peso, porque la Tofu que vamos a montar es la acrílica. Y la acrílica, evidentemente, si le puedes poner más peso, más chicha, lo agradece. It's good. Así que nada, tenemos aquí unos TXAP. Tenemos unas pickups facheras que luego veremos. Tenemos una vieja conocida del canal, BM60 V2 ISO. Tenemos una brass plate. ¿Cómo que 9 anuncios? What? ¿En serio? Tengo que mirar los ajustes, tío. Tiene que estar al mínimo, pero bueno. ¿Cómo que 9 anuncios?
sea, lo peor es que me lo creo. Lo peor es que me lo creo. Los casi 10 anuncios. ¿Tú qué está pasando? Hola, what? ¿Coña o no? ¿Literalmente coña o...? Hostia, Adri le regaló la suscripción a Akini para quitarle los anuncios de encima. Muchas gracias, Adri, tío. Hostia, let's go. Qué grande. Pagaos el turbo, os haréis un favor. Tú, pero, ¿cómo que no hay anuncios? What? Nada, cuando esté el directo, ahora me miro los ajustes. A ver qué pasa ahí, tío, qué raro. Hostia puta. ¿Cómo que no hay anuncios, tío? Pero anda. ¿Lo puedo cambiar en directo? Sin que se joda nada. ¿Puedo cambiarlo mientras está el directo en marcha? Pregunta seria. A ver. Ah, ahora han puesto una movida que se llama rentabilización. Es bueno saberlo. Ok. ¿Cómo miro ahora esto nuevo? Okay. Okay. Pues en teoría, what? No entiendo por qué salen tantos. No sé por qué salen tantos, ¿verdad? What? Supongo que es porque es Navidad. No entiendo. En fin, sorry about that. En un stream de otro me comí 5 anuncios y un minuto después 7 más. Nah, stonks, tío. Literalmente stonks. A ver, a mí si me untasen de dinero diría, pues ok, pero no, no es ni el caso, así que no entiendo. ¿Por qué tanto anuncio? Así os lo digo. O sea, no entiendo nada. Mi no entendel. Sea, estoy viendo literalmente mis ajustes de cuánto gano por anuncios y tal, y es lamentable. O sea, no queréis saber cuánto gano con los anuncios. Pero con mis settings actuales no me da ni para media unidad de kebab. Así que está la cosa un poco triste, ¿no? Por decirlo de forma suave. Bueno, en fin. Buenos días, Kiri, ¿cómo estás, tío? He perdido el tren del hype, ¿no? F. F, Jimmy. F en el chat, amigos. Big F. Déjame que mire una cosa real quick. Quiero ver algo. Very fast. Oh yeah. Pi, 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 pi. Un poco de organización, tengo un caos. Esta mañana está siendo muy intensa, tío. ¿Qué pasa, Delta? Buenas. ¿Qué pasa, Motion? Ashet. Gracias por el Prime, tío. 25 meses, let's fucking go, tío. Lamentablemente es tener que renovar el Prime desde el PC. Es la típica de. ¿Y yo qué querés que te diga? Ah, pero sí que es verdad que. Bueno. Cositas. Estoy viendo una cosita de la build actual que quiero asegurarme de cierto setting. Bueno, luego me tocará ir a buscar el Google Drive de Cap Republic, pero bueno, live. Vale, let me check it out. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Vale. Estoy viendo todo lo que hemos comprado, todas las piezas, todas las cosas. A little bit of everything. Vale. Listo pues. We're good. Se puede crear un Prime, ¿no? Con Prime no dice suscripción de Cash Cash. Que yo sepa. Hay incluso una versión por la sala. Merece la pena. A ver, yo tengo el mío. El problema del mío. Bueno, problema. Problema. Es que el mío, el mounting, se supone que al ser un prototipo,
no es exactamente igual que las unidades de calle. Pero yo, a nivel general, por lo que he visto en las unidades de calle, está todo bien. Entonces, no creo que haya mucha historia. Así con la play ya. Los Wootings, página oficial, David. Página oficial. Me toca ir a su tienda y clink clink. Qué bonita la plate, eh. I mean, sheesh. Locura, la verdad. Locura, la verdad. Bueno, tenemos aquí la PCB. Por una vez en mi vida, no vamos a poner switch pads. Yo creo que esto va a rentar bastante. El hecho de que no los lleve. Cambiaron el branding. Ahora pone BM60 V2 ISO. Y abajo. Nightmare Edition, ¿eh? Suena fino, la verdad. Me gusta el concept. I like it. Tenemos aquí los stabs. Verdes, tú. Verdes y blancos. El color este me gusta. Son verdes. En cámara se ven como turquesa. No, son verdes, ¿vale? Verdes in person. No son turquesita. Si fueran turquesita, me los metía por. No, ya está. Por el rectum. Pero no, no lo son. Son verdes, ¿vale? Verdes y blanquitos. En fin, al lío. Suena increíble, pero se baila un poco. Es el mounting que tiene, que es bastante loco. En mi unidad creo que es todavía más exagerado que la de producción, así que bueno. Anilex, gracias por la suscripción. 15 mesazos. Let's go, tío. Añito y trimestre, ¿eh? Muy loco. Gracias por apoyar el canal y estar ahí. Qué bonito esos tequis, me encanta el color. Honestamente, son un soplo de aire fresco, ¿eh? Lo digo muy en serio. Acostumbrado a los típicos blanco o negro ella, ver esta edición es como. Nice. Zoom 75 está completo en Kitchen, pero el ETA es noviembre de 2023. ¿Significa que lo tienen en stock? Sin bromas, probablemente sí. Mi consejo, contacta con ellos y pregúntalo, pero es probable. He pillado el Neo 65, ¿lo has montado alguna vez? ¿Qué build mods aconsejas? Móntalo tal cual. O sea, los stabs que te trae son buenos. Si quieres foam, un sonido más cremosito barra muteado, se las pones. Si lo quieres sin foams, también suena muy clean. He montado yo el Neo 70. El 65 no le pude hacer review. Pero es un buen teclado, ¿eh? No es difícil de montar, además. O sea que. Fácil, sencillo y para toda la familia, básicamente. Bueno, va el lío. Let's cook. Estoy muy just chatting hoy, la verdad. Y la de trabajar, no me la sé. Había que montar many keyboards. Many keyboards. Con las Gear pasa lo mismo, es casi imposible ver el color real en cámara. A ver, honestamente, yo mi cámara no es que la tenga súper bien calibrada a nivel de balance de blancos. O sea, quiero pensar que está decente, pero no creo que esté impoluta, por así decirlo, la verdad. Tampoco soy aquí un experto en material audiovisual, honestamente, no. No soy el mejor streamer en cuanto a las configuraciones y setup. La verdad. Opa. Tiene vida propia. Ahí vamos. ¿Cuáles son los estabilizadores? Unos TXAP atornillados. Pasa que son de un color diferente al habitual. Son como un recolor. Son de Max Gaming. Que en Max Gaming tienen como varios colores y tal. Son de ahí. Pero son TXAP Scrubbing normales y corrientes. ¿Qué pasa, Coco? Buenos días. ¿Cómo estás, tío? Felices fiestas. ¿Qué te cuentas, my friend?
¿Cómo va eso, tío? Jen en rosa me tiene que dar un cojaco en rosa. Yo también soy Pink Enjoyer, ¿eh? Me da muy, muy, muy igual todo. O sea, yo el rosa también me parece súper bonito. De hecho, el Lady Bird lo tenía en rosa y uf, lo echo de menos, ¿eh? Ese teclado cotizaba, la verdad. Sobreviviendo a la gripe, ¿qué me dices, tío? Hostia, pues espero que te recuperes pronto. Ánimo, ánimo y take it easy, tío. Últimamente toda la gente está pachucha. Aquí en Cataluña también hubo una pasa gastrointestinal bastante jodida. Un amigo mío la pilló y no veas. Y también COVID y de todo. O sea, está el tema como para ir por la calle y que alguien te tosa en la cara. Es como, thanks. Está el tema bastante complicado. Aquí en Cataluña siempre que hay pasa o algún tipo de enfermedad la pilla todo el mundo, tío. Nos gusta el mambo, la verdad. En ese punto del año que la gente no sabe ni qué ha pillado, pero algo tiene. Tal cual. Tal cual. Es en plan, me duele la garganta. Podrían ser anginas, podría ser COVID, podría ser un poco de todo, ¿no? A little bit of everything. Podrían ser tantas cosas y ninguna a la vez. Jo, notificación del móvil y yo pensando, ¿será mi nómina? No, no lo es. Putadas. Ay, 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 ay. Danzus F, ¿cómo están los chavales? Pues aquí estamos, tío. As per usual. Pico pala para pico, la verdad. Sin mucha novedad en el frente. Estamos haciendo un old versus new, comparando la Tofu Redux, que de old no tiene nada, porque es reciente. Versus la Tofu 2.0. Tofu 60 2.0 versus Tofu 60 Redux. Ambos modelos, evidentemente, de KB de fans. Vamos a ver qué tal, a ver qué cositas se nos ofrecen. Me tienen en la cama con fiebre. ¿Estamos todos hechos polvo o qué? ¿Se ha ido el sonido? Hostia, cómo encaja este estabilizador, ¿no? Ha pegado un claca que no veas. O sea, podemos confirmar que está efectivamente bien encajado. La hostia. Ha encajado brutal, ha hecho clac. Confirmamos que el hierro ha entrado, ¿eh? Locura. El fitting, la verdad. Bastante heavy. ¿Cómo encajan, eh? Sheesh. Bueno. Sí, en estos stabs los hierros encajan con furia, ¿eh? Qué locura. Oye, pues muy buenos estos stabs, ¿eh? De momento el fitting del... El hierro no se va a salir, eso lo tengo, vamos. Claro, clarinete. Con ese encaje te digo que el hierro no se sale. No, hombre, no. Me hicieron la del control aleatorio de aeropuerto. Buenas, Uri for the win. Soy Dubious DG de la policía del CLAC. Lamento comunicarte que tu Moment 60 ha quedado confiscado para una inspección aleatoria. Por favor, envíanoslo lo antes posible. Uf, se nos complica el asunto, la verdad. Me quedo sin teclado, gente. Ha sido requisado, no sé qué. Una pregunta, ¿soy un poco lerdo? No, hombre, no. No digas eso. En el 65, toggle Enki Rollover tiene algún sentido. A ver, básicamente el Enki Rollover, supongo que ya lo sabes, pero es lo de poder apretar todas las teclas a la vez y que registren todas. Si lo tienes desactivado, creo que por USB el cap máximo son 6 teclas a la vez, creo. Con el Enki Rollover activado, pues todas a la vez. Esa es la teoría. ¿Qué pasa con el Enki Rollover? Sencillo. Hay algunas BIOS, si no recuerdo mal, en algunos modelos de placa base y BIOS muy concretos, el Enki Rollover no funciona muy bien. Entonces te dan la opción como de desactivarlo por si las moscas. Creo que de serie va activado. Pero al final también dependerá un poco de la PCB, supongo. A efectos prácticos, si lo puedes tener activado, mejor que mejor, ella. Así que no pasa nada.
Como il claqui pontifex in nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti. Amén. El claqui pontifex, tío. Ahora te voy a cambiar el nombre del disco. La has cagado, tío. La has cagado. La has liado pardísima. Ahora te tienen que cambiar el nombre del disco, tío. Ya no hay vuelta atrás. A Dani hay que ponerle aquí policía del clack. Clack police. Por favor, moderadores del Discord, un cambio de nombre a Dani a Clack Police y a hombres como Clack Pontifex. Clacky Pontifex, por favor, gracias. Hostia, le pone un praise y todo, ¿eh? Y le da igual. Y le da igual. Un cambio de nombre de servidor urgente, gracias. De antebrazo. Consulta. Dígamelo. Tell me. Ay. A nivel de calidad en general. Veamos. Cuénteme sus dudas, caballero. ¿Cuál es el teclado? Pregunta con suspense. ¿Qué mejor te ha parecido? A ver, por calidad-precio, honestamente, Cycle 7. Por calidad-precio. Ratio calidad-precio. A nivel general, ¿qué teclados considero yo que tenga? Bueno, ¿qué teclado considero yo que tenga los acabados más locos del hobby? Jodido, la verdad. Porque cuando llegues a cierto punto, todos son muy buenos, en mi opinión. O sea, no es por esquivar la pregunta. Simplemente, cuando vas a high-ends, a nivel general, uno espera grandes acabados, muy buena calidad y un teclado básicamente inmaculado. O sea, eso es lo que uno espera. ¿Tú me entiendes? Entonces, es difícil. Es difícil responder. O sea, es muy jodido. Pero yo creo que a nivel general, como te digo, cualquier teclado high-end está muy bien. O sea, por ejemplo, una marca que te va a dar calidad sí o también es Gionworks. Gion hace muy buenos teclados. A nivel general. Yo creo que es safe y objetivo decir que Guión renta. Porque Guión a nivel calidad en general, sabes que estás en buenas manos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Otra marca que evidentemente también tiene buenos acabados, a pesar del incidente que ha habido con el Kohaku de policarbonato, es Singa. También tiene buenos acabados. Kikult en su día era referente en acabados, pero era porque los fabricaba Dadesin, que es el fabricante chino, CNC, que hace teclados con los mejores acabados, básicamente. A día de hoy, yo creo que, objetivamente hablando, Dadesin es probablemente la mejor fábrica en CNC de teclados. Que yo sepa. Son literalmente top. Pero te digo, evidentemente TGR, o sea, si pudieras pillarte un Jaino así, también está muy bien. Pasa que TGR, creo recordar que algunas unidades tampoco eran 100% perfectas, por así decirlo. O sea, la perfección es jodida de alcanzar, ¿vale? Pero lo que me refiero es que si buscas calidad, pues tendrás algo bueno. O sea, obtendrás algo bueno, ¿sabes? Eso es a lo que me refiero. Por ejemplo, yo el otro día pasé, creo que por el Telegram, no sé por dónde lo pasé. ¿Cómo se llama el modelo? Hombre, si estás por aquí. El B60. ¿El fabricante cómo se llama? ¿KMG? Creo que es KMG, ¿no? ¿El fabricante? KMG. De KMG, a mí me han dicho, por ejemplo, que también tiene muy buenos acabados. Y ahora van a sacar el 65%. Queda un poquito de stock del 60%. Y es lo que comento. Me han dicho que tiene muy buenos acabados. Ese que me hiciste comprar por la fuerza. No, hombre, no. Yo no he sido, no sé qué. No, yo no he sido, ¿eh? Yo no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. No. I prefer not to speak. No, no, está bien, está bien. Pero fuera coñas, ese me tienta incluso a mí, ¿eh? O sea. Porque estoy en modo hiper ultra tieso, que si no. No descartaba volverme loco, ¿eh? Tío, es que en realidad a veces pienso. Me tienta X teclado, pero luego me acuerdo de que estoy metido en un montón de group buys y que algún día recibiré más teclados, se supone, para mí es como, bueno, se me pasa, ¿no?
entre eso y los que me mandan para review, que a veces me dejan quedarme en el teclado, pues ya como que sacio mi ansia de tener nuevos juguetes, ¿no? O sea, está bien realmente, quiero decir. Soy una persona afortunada. Pero sí, este hobby es jodido, ¿eh? Porque uf, te incita mucho a comprar, a gastar y a calentarte. Siempre hay cositas nuevas. Las marcas también están ahí en plan de ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Es muy loco. Es como si Singa de repente apareciera y dijese Drop the Unicorn. La gente perdería la cabeza. Perdería la cabeza. O sea, es. Es eso. No consigo entender cuál podría ser mejor. Mira, yo si quieres un consejo sincero. Desde mi punto de vista, una opción muy segura que suele gustarle a todo el mundo y que es un buen teclado es el Gionworks, el F18X. F18X en cualquiera de sus versiones. Yo, por preferir, prefiero el original. Con la plate V1. Pero a día de hoy hay réplicas de esa plate, que tampoco están mal. Y tienes el F18X original, el 722, F18X 722. O F18X V2. Cualquiera de esos modelos es un muy buen TKL. Si te gusta el TKL, con cualquiera de esos modelos triunfas, tío. Y es una compra segura, en el sentido de que tú te lo pillas y sabes que va a ser un buen teclado. ¿Me explico? O sea, para mí es un modelo muy recomendable para gente que tenga pasta y quiera un buen TKL de calle ella. O sea, no hay más. Desde mi punto de vista, si tiras por ahí, vas a ir bien, ¿sabes? A partir de ahí, pues un poco lo que consideres. Entonces vamos a meter Vertex V1. A true classic, la verdad. Classic. Pero sí, el F18X, desde mi punto de vista, es un teclado muy, muy puro también en cuanto a concepto. O sea, es un TKL que pesa un montón. Tiene cierto grado de inclinación. Es muy custom coreano, ¿sabes? Es F1-8X. De segunda mano se cazan bastante, ¿eh? También. Si vas mirando sitios, se van encontrando. Ya te digo, uno de esos, desde mi punto de vista, es una compra muy bien hecha, ¿eh? O sea, es un teclado bastante de culto, la verdad. Llegados a este punto. No, no defrauda. Es muchas veces lo que yo recomiendo a gente que está justamente buscando hacer eso, ¿no? Una compra tocha y relax. Pues el F18X es un asunto, ¿eh? LOL. Le regala la suscripción y le hace bullying. Perfecto. 10 de 10. Suscripción con bullying. El mejor regalo. Joder, tío. Le hace suscripción con bullying, ¿eh? Aquí en esta comunidad siempre decimos lo mismo, ¿no? Que la confianza da asco. Es tal cual. Gracias a Luis por regalar la suscripción al Panafei. Al final es sin flechas. No, no, es con flechas. Es con flechas. Lleva arrows. Tienes arrows, tienes arrows. La BM60 justamente te permite tener flechas. La pillamos justamente por eso. Estamos joya. Sí. Pim, 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 pim. ¿Cómo me gustan las plates de latón? Uno, porque son OG. Y dos, porque como son rígidas, es fácil meter los switches. No suelen dar ningún tipo de problema. Son las que mejor se portan. De lejos, además. O sea, insertar switches en esta plate es literalmente súper fácil. Y se quedan todos bien colocados, no se van saliendo, no se van hundiendo por ningún sitio. Brass Enjoyer, tío. RM Kuni 2. Gracias por el follow, muy buenas. ¿Qué tal? En el fondo, hombres, me quiere, que lo sé. Sí, pero te la has soltado, ¿eh? Dice, bastante tiene con tener un tomo, no sé qué. Es como free bullying, ¿no? Un poco. ¿Sabéis qué es lo mejor? Que el tomo lo montamos hoy. Jejeje, buah. Se vienen cositas.
Se vienen cositas. Saludos desde Japón, ¿sí o qué? Ostras. Pues saludos desde Barcelona, Españita. Bueno, Barcelona, cerca de Barcelona, que no me quiero doxear. Pero saludos y felices fiestas. El tomo está fresco, en mi opinión. Nice. A ver, yo creo que sí, que es una buena build, honestamente. Honestly speaking, o sea, mal teclado no es. Las cosas como son. No es un mal teclado. Es un TGR. X Monokey, pero TGR al fin y al cabo. Igual que el Jane Rosita de hombres. Es un TGR X Monokey. No, no, creo que ahí el pana Fei vio que pillamos. ¿Qué switches lleva el tomo? Que no me acuerdo ahora. Vale, ya sé cuáles son. Ja, ja, ja. Ya sé cuáles son. Lo que ahora no sé. Si al final pillé los otros. Los otros 20, estoy rayado. Ahora en cuanto chape directo los cuento bien. Por lo que pueda ser. ¿Te imaginas que ahora es un fail histórico? Le digo a Fei, lo siento, Fei, ha sido baiteado. La semana que viene, cuando me llegue el pedido de los 20 que faltan, lo montamos. GG. Sería troleada histórica, ¿eh? Literalmente troleada histórica. Que por cierto, no sé si sabíais que ahora los Alokis, los Strawberry Wine, se pueden pillar en una versión Hand-Lubed by Alokis. Y fuera bromas, están tremendos. Son los que metí yo en el Neo 70. Y muy finos, ¿eh? Bastante excelente, la verdad. Bastante, bastante excelente. De forma totalmente seria, ¿cómo hemos olvidado lo bonitas que son las prints de latón, eh? ¿Cómo hemos olvidado esos detallitos? Dice buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estabilizadores TX. Estos. Siempre y cuando la placa base de tu teclado sea compatible, claro. Que ahora igual tienes un teclado que solo monta estabilizadores plate mount y esos no te sirven. ¡Ay, qué se me cae! Todo bien. TX normal y los long pole. Los long pole en teoría son para compensar el recorrido cuando montas switches long pole. Pero como soy un troll, siempre monto los normales porque me da igual todo. Soy una persona basada. Vamos con la case. El packaging evidentemente ha cambiado de lo que enviaban antaño, por lo que sea. Nos mandan aquí cositas. Nos mandan cositas. De hecho, hay aquí una foam de bottom case que no la pondremos porque es la acrílica y si no el RGB se nos vaya a tomar por culo. Así que no la vamos a poner. De hecho, es bastante troll que en la acrílica te lo pongan porque no cuela, ¿no? Aquí viene todo esto. Evidentemente, venía también la bolsa de accesorios que está aquí con la tornillería. Aquí tengo la case que viene con pies rollo guion fit. Tan chulos.
En Japón hay una tienda muy guapa. RM Kuni 2. No sé cómo de lejos te pilla Akihabara. Pero en Akihabara tienes una tienda física de teclados que se llama Yushakobo. Si vas ahí, tienen un montón de cosas, te pueden asesorar y son unos máquinas. Mi consejo es que te asomes por ahí, por Akihabara, si tienes la oportunidad. Vale, aquí la case. Vemos que tiene el peso para hacer como un slot in. Y nada. Hay como un tornillo aquí en la zona del USB. Ah, va con embellecedor el USB ahora, LOL. Tiene un embellecedor. Fino. Oye, muy bien que los pies ya vengan preaplicados, por así decirlo. Eso está súper bien. No sé si se los puso Drace o ya venían colocados. Si los pusiste tú, Drace, ya venían colocados. Entiendo lo que es lo segundo, ¿no? Ya venían puestos, probablemente. Bueno, gente del chat, una excursión a Japón, ¿cómo os pilla? GG, ¿no? Estaría bien. Venía tal cual. Ok. Pues ya te digo, en Akihabara tienes Yushakobo, que son buena gente, tienen cosas muy chulas. Y si vas, yo creo que te va a gustar muy mucho. 100% visita recomendada. Bien, vamos con esto. Vamos con el Brass Weight. ¿Cómo se saca esto de aquí? Ah, es una de esta magnética, ¿no? Puede ser. Magnetic case o por el lado. Vale, se saca tal que así. Se abre tal que así. Fino. Accessories. Tornillos. Y detrás de esto, ¡tarán! Un peso de latón. Uy, bo. Sí que pesa, sí. Sí que pesa, sí. Oh yeah, buddy. Clunk. Oye, pues con el peso del latón es otra historia, ¿eh? Just saying. A mí me temen de una maleta. A mí también, ya que estamos. Sé que la mía tiene. Habrá que facturar la parte, porque entre que soy alto y estoy gordo, pues. No sé yo, ¿eh? Voy a salir caro de facturar, la verdad. Se nos complica, mi gente. Estos agujeros, cuanto más los veo, más dudo de que tengan rosca como tal. O sea, porque aparte, aquí en esta bolsita van los stand-offs. Es un poco rarete, ¿no? ¿Cómo está el chocolate Toblerone? Sin contexto. Cracker, ¿qué pasa? Vertex 1, yes. Vale, aquí vemos con la punta esta. Un destornillador, nice. ¿Qué nos dan aquí? De primeras, como ya comentaba, tres stand-ups. ¿Y esto de aquí qué es? What the fuck is this? ¿Para qué es esto? ¿Para qué se supone que es esta cosa? O sea, son como casquetillos, como foamsitas. Ah, creo que es por si lo haces O-ring mount, que tiene los puntos para hacer O-ring mount, ¿no? Creo. Creo que es para cubrirlo de esta manera. ¿Debo poner eso realmente? A ver, la posibilidad la tengo, ¿no? O sea, está bien que den la posibilidad. Veo que el mounting point de la spacebar es opcional, viene como quitado de serie. El del centro también viene quitado de serie. Pero yo creo que aquí no se puede. O sea, tiene rosca esto por dentro realmente. Ah, sí, tiene rosca, sí. Hay rosca aquí, rosca en este y en los dos de los laterales. O sea que estos tres stand-ups que tengo son por si quiero uno en el centro y uno en la spacebar. Y honestamente no quiero ninguno en ninguno de los dos lados. Así que no, no los voy a usar. Interesante. Interesante. Oye, pues está guay que den opciones de customización, ¿eh? Nombre no. Nombre no. Ay.
Era turbio. Sí, lo es, sí. Confirmamos turbio. Un poco bastante turbio, la verdad. ¿Esto qué punta tiene? Ay, wow. Pues es una rosca grande, ¿eh? Vamos a ver aquí qué clase de punta tengo en el kit de destornillador para ver cuál utilizo. Joder, tiene una buena rosca esto, ¿eh? Madre. Yo creo que esta. Es una señora rosca, ¿eh? O incluso la misma que utilizo para los Kikrons. Sí, es una. Es una señora rosca, no jokes. Bueno, let's try. Desde luego, la que viene de serie no me serviría. Eso lo tengo bastante claro. Una de estas dos tiene que ser. Interesante. Venga, tío, a darle caña. Ánimo en el laburo. Creo que esta puede servirme. Efectivamente, es la punta correcta. Let's go. Me gusta que el peso sea interior también, queda muy clean. O sea, está bien planteado. ¡Ay! El huequillo este de la rosca del centro, qué complicado. Ah, este nada, soy tonto. Este es el del central standoff, nevermind. Este no, este de aquí no. Este es solo para el standoff del centro. Que me vengo arriba. Ese no lo necesitamos. Solo va con dos tornillos. Es para la PCB. Y no lo vamos a poner. Sí, o sea que todo bien. Vale, pues en teoría la build ya está. Las cositas estas de aquí, no sé muy bien para qué las ponen, honestamente, es un poco meme. La verdad, me parece bastante meme. O sea, no le veo el sentido a poner estas cosas. Es que en las tofus nunca se ha puesto nada de esto, la verdad. No entiendo por qué. Porque aquí sí. El embellecedor lo aprieto, porque no queremos que se nos desmonte. Pero sin forzar, que es acrílico y todos sabemos lo que pasa. Con cuidadito siempre. Y en teoría esto ya está. O sea, es meter la PCB y para adentro. No, no requiere más historia. En teoría esto va tal que así. En casa es un poco rebelde. Eso sí que debo comentarlo. Ahí está. Y si el USB queda alineado, así que todo bien. Todo bien. Esto con un poco de cariño y listo. De hecho, sí, los tornillos estos. Vale. Trabaja poco y que te cunda mucho. Esa es buena. Esa me ha gustado. Claro, los tornillos ahora usan la punta esta fancy del kit. Ok. Pues me parece bien. Vamos allá. Se nota la evolución en la calidad de la tornillería. Eso lo agradezco. Comparado a los tornillos de antaño, estos están muy bien. Eso me gusta. That's what I like. Hombre, la verdad es que ahora atornillar esto de esta manera es muchísimo mejor, ¿eh? Madre mía, me acuerdo de cómo era antaño y es una diferencia abismal. Pero abismal, ¿eh? O sea, no os hacéis una idea de la evolución que ha habido aquí. Eso te iba a decir, entre que son imantados, viene con un destornillador y todo, se notan los cambios, ¿eh? Joder, que sí. Madre de mi vida. Pues en teoría ya está. We're done. Con la Redux estamos. Ahora vamos con la 2.0, que tampoco es una build mucho más laboriosa, realmente. Pongamos keycaps y vamos a testear cositas. ¿Qué pasa, Mr. Marito? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Canal de Twitch. Con Netty, ¿queréis saber más sobre teclados? Pues sí, tengo canal de Twitch. Desde hace mucho tiempo, de hecho. Pero lo entiendo, es normal. O sea, entiendo que la gente no esté muy al tanto. Eso es totalmente no comprensible. Tenemos kit de Spacebars también. Poggers. Poggers. Tenemos muchas keycaps, tío.
Pero muchas, muchas. Las keycaps son las Domiki Semiconductor. Son muy bonitas. Muy, muy bonitas. Dreis, pregunta del millón. ¿Con subleyenda Japo o sin subleyenda Japo? ¿Qué queremos? De una. De una. A ver si consigo abrir las tres, que siempre dan un poco de guerra. Con su leyenda Japo. ¿Cómo no? A ver si consigo abrir esto. Es que estas tres van bien, porque una vez cerradas no se te van a abrir fácil. Pero a su vez, el problema es que no se abren fácil. Es un poco una paradoja, ¿no? Las SIN eran peores. Nada, simplemente las SIN son doble inyección, que son muy buenas igual. Y las SIN, o sea, las que tienen subleyenda, la leyenda es triple inyección. O sea, si vieres aquí la keycap, ¿ves que tiene la mancha naranja? De ahí la triple inyección en el plástico. You know? Es la diferencia. Oh, yeah. Pica nariz. ¿Bien o no? Hola, Spacebar. Ahora. Okay. Esta tray ya estoy. Voy por orden, pero como hay varias trays, pues voy a ir sacando. De la latina no usamos nada. Siguiente bandeja, tenemos esto. Es que hay muchas bandejas, madre mía. Shush. Vale, de aquí me acuerdo de cosas. Entonces, vamos a poner cosas. Y sí, lo de abrir estas trays es complejo, ¿eh? Siempre con mucho cuidado. Tenemos cositas. Tenemos esto aquí. Esto aquí. ¿Qué más tenemos? Esto por aquí. Esto por allá. ¿Flechas verdes o normales? Importante. Pregunta del millón. O sea, puedo dejarte el enter en negro y flechas verdes, o enter verde y flechas normales. Todo verde, too much, en mi opinión personal. Pero vamos, que las opiniones son como los culos, ya sabéis lo que pasa. ¿Qué opina Dreis de todo esto? Cuéntame cosas. ¿Arrows normales o no?
Me quedo con el escape y el enter está hechísimo, pero aquí un poco lo que diga el propietario. ¿Prefieres flechas verdes? Vale, pero enter verde también o no. Enter negro, vale. No tengo mi kick up puller. Ha sido un kick up puller. Aquí. Me llevo el switch, un clásico. Un clásico. Tacata. Vale. Pues Green Arrows. Naranja no hay. Naranja solo son las subleyendas, Japo. That's it. Okay. Okay. Vale, ¿qué más? Necesito un shift cortito. Que no sé en qué bandeja está, Lel. O el enterizo, si no lo pongo mal. Ah, no puedo. Hostia, abrir esto, tío, es jodido, eh. Uf, madre mía, las tres de estas, tú. Qué barbaridad. Es que te revientas abriendo esto, eh. O sea, son buenas trades en el sentido de que las teclas no se van a mover a ningún lado, pero dan guerra. Ok. Ajá, un momento. Vale, así. Vale, algo más. Control code alt. Bien. Vale. Tabulador, evidentemente. Caps lock. Backspace. Sí, el tono de los mods es como más grisáceo, no tan negro. Tiene toda una temática muy inspirada en colores de terminal, por así decirlo. La verdad es que están guapísimas. Están very, very nice. Tengo por aquí un alt. Vale, pregunta del millón. Dreis, ¿la tecla FN la quieres aquí o aquí? Normalmente a la gente yo le pongo aquí un delete. Y la tecla esta es la de guión guión bajo, ¿sabes? O sea, la remapeo, da igual que sea un shift, y pongo guión guión bajo, para que todo sea coherente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Guión guión bajo aquí, aunque sea un shift, da igual. Aquí delete. Y ahí, o FN. Y aquí, pues lo que quieras. O FN, o control, o yo qué sé. El tema del mapeo es importante, porque luego lo tendré que hacer. ¿Sabes? Aquí un delete podría estar fresh. Y aquí FN o al revés. O sea, FN, yo para empezar, FN utilizo block malloc de FN. Pero como tú quieras, o sea, puedes usar lo que quieras. Da igual. O sea, lo bueno de esto es que te lo programas a tu manera, ¿sabes? Es literalmente la gracia. Así que tú mandas. Las spacebar suena clunky, ¿eh? La verdad, tiene un sonido. Importante. FN abajo y el de arriba. O sea, FN aquí y delete aquí, ¿no? FN delete, confirmed. FN delete. De una. Veamos de cuántos deletes dispongo. Pues no va a ser una tecla delete, sino que va a ser un PN, por algún motivo. Una tecla PN o tula. PN. Es bastante interesante. Bueno, o un code, o un super. Te dejo de elegir entre PN y super. El PN me hace gracia, por algún motivo. Por lo que sea. Delete R4 no hay.
Mira que vienen teclas, ¿eh? Pero aquí no tenemos DLT R4 por ningún lado. A no ser que esté aquí. Y no, no está. Bueno, está el DLT de pad numérico. Está el DLT de pad numérico. Con el puntito. Pero el PN cotiza en bolsa, ¿eh? La verdad es que el PN... Tons of damage, la verdad. FN y PN, ¿no? Para confundir a la gente. Lo que tú quieras. Tienes DLT, tienes PN. Puedes elegir. Y tienes un SUPA. También tienes un SUPA. Y un CODE, creo. Sí, CODE también. Ese CODE, como es la Winky, pues es XD, ¿no? Pues un PN, tío. Basado. El verdadero PN Enjoyer. Ay, pues ya está. A ver, a mí me hace gracia la tema PN por el motivo que sea, no sé. No es habitual verla en ningún sitio, entonces. Es como. We got him. Punk. Sheesh. Claro, ahora mismo no, el RGB no brilla mucho por el mero hecho de que, evidentemente, pues está puesta así. Pero para la noche tendrás more light show. De hecho, con el peso se ve un poco menos. Porque creo que los puñeteros LEDs de la case van justo donde va el peso. O sea, KP Republic 0, KP Defense 1. Pero para la noche yo creo que va a mejorar bastante el light show. O al menos esa es mi expectativa. No, esta es la Redux. La Redux. A ver qué tal está. Démosle una catadita tímida. Ok. Vamos a ver qué tal va esa brass plate. Pongo escena de pintest y le damos. Veamos. Es súper muted, tío. La spacebar, tengo dudas de por qué suena así. O sea, no entiendo. Si es por el combo de los stabs, la plate, la vida. Suena un poco. Un poco rara, tío. Ay. A ver, quiero hacer una cosa por la ciencia. Tengo aquí. Tengo CRP misma, que me da un poco igual. ¿Esto es 7U o 625U? Esto... 625 en teoría. A ver... Un poco for science. Entiendo. Estoy pensando que igual el mounting point de la spacebar le vendría mejor. Para acabar de darle más punch a la acústica. Porque incluso con la CRP. No me convence. No me convence. Pues igual habría que meter el mounting point de la spacebar a posteriori. Hacer un antes y después. Creo que le falta el mounting ese. Creo. O sea, tal como viene, no me convence la spacebar.
Pero tampoco creo que haya mucha diferencia una vez lo ponga, ¿eh? Pero puede que ayude. No estoy seguro. ¿Qué opináis, gente? ¿Qué decís? El teclado suena muted. Con la brass plate me esperaba más, más caña de España, la verdad. ¿Qué opina el chat? Valoración sincera, gente, ¿cómo lo veis? Dreis, ¿qué opinas? Dame feedback. I want feedback. De curiosidad. A ver, ¿qué opináis? Smoke SGX. Chrome KL. Dices de gastadas. ¿Qué me recomendarías? Haré un vídeo de teclas. Si lo tienes en español, te aconsejo que esperes. Porque ahí hablaré de cositas. Es que es una historia larga. O sea, le pondré el mounting de la spacebar. Tengo curiosidad. Si nos renta ponerlo o no. Suena muy bassy, como grave. En persona, el micro no sé qué estará captando. Pero el problema, en persona tiene. Tiene un sonido bassy, la verdad. Como cremosito barra muted, pero suena fino. Menos la spacebar que me hace dudar. La espiga está bien puesta realmente. El backspace es victoria. O sea, enter y backspace, perfecto. Si sí, la barra espaciadora suena rara. Pasa que no sé si es porque es una de este Domiki o es por el combo de. Que las teclas no están bien puestas. Sí, sí están bien puestas. Sí que lo están, sí. Pero eso. Music, please. Igual hago la prueba de meter el mounting de la spacebar para hacerlo más tradicional todavía. Que con esta iteración que han hecho, los mountings de el centro y la spacebar son opcionales. Eso está guay. Es rollo la fiel de Mechanisk, la clipe y todo eso. Eso está guay. It's okay. DC Daniels, gracias por el follow, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Suena de locos, la spacebar suena rara, suena un poco rara a la izquierda la spacebar, ¿no? Simplemente te diré que es un tema de tolerancias. Suena exactamente igual, ¿eh? Toda la spacebar en sí suena igual. Tenemos spacebar, ¿verdad? Sé que tenemos kit de spacebars, pero no he visto exactamente. ¿Qué spacebars tenemos? Vale. Hold up. ¿Dónde está? El resto de spacebars. No los he puesto aquí, creo. No, ¿dónde está? No las puse. Ah, en su bandeja, creo. No lo digo. No, no tenemos spacebar verde. Tenemos spacebars de muchos tamaños. Y obsenter y todo, pero no tenemos spacebar verde. ¡Opa! Sound a bit odd compared to the rest. Yeah, slightly. Slightly so. I have to check.
One of my assumptions is that I'm missing the mounting point on the spacebar. On the older Tofu 60, there was a mounting point here. But in this new version, which is the Redux, this mounting point is optional. And right now, I don't have it, so maybe if I add it, or even adding the one at the center, maybe it will improve the sound overall. I'll have to see though, but in general terms, that's pretty much it. Seguro los gatos curry. Coming soon, my friend. Qué bonito que es. Espérate a verlo con las luces verdes y todo. Es cine, de hecho. A ver. ¿Cómo era esto? ¿El FN aquí dónde estaba? ¿Era este FN? ¿Dónde está FN? ¿Qué es FN? ¿Se come? No sé cómo viene el mapping de esto de serie. Esto es un momento Cape Republic. Sí, BM. ¿Sí, no? Yep. RGB ISO. Aquí, Camp Republic. ¿Dónde está el Google Drive? A ver. Es que te ponen el enlace encima. Supercursed, tío, qué perros. Te ponen el drive con un espacio detrás del HTTPS para que el enlace no funcione. Oh, mama. Vale. New link of software and guide. Ay, madre de mi vida. Ok, tío. Ay. Pa, 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 pa. BM60 series, BM60 vía flashing cores. Esto igual me lo abrevía del tirón, ¿eh? Puede ser que lo abrevía de una. Dejadme probar. A ver. No, necesito un JSON. Como mínimo. V2 firmware, V2. Sí, ¿no? V2. Yes. 60. ¿Dónde está la ISO? Aquí, ISO vía. Me lo bajo. Y de una. A ver si lo puedo enchufar el JSON directamente. Show this in tab. Tal. Pongo el JSON. JSON cargado. Use V2. V2 definitions. Vinculado a conectar. Ah, vale, ya funciona. Ok. ¿Cómo está el tema de la configuración de los LEDs? O sea, en teoría. Nah. Vale. Como siempre se ha hecho, con la fila de la A y no se puede cambiar. Eso veo que no lo han solucionado con la V2. O sea, no lo han cambiado con el tiempo. O sea, hay que ir cambiando así. Vale. Vale, este es el estático en teoría. No, es el modo fuego, comillas, comillas. Tengo demasiada luz para ver bien lo que estoy haciendo. Vale. Ya lo he puesto en verde. Está puesto en verde. Vale. Pues ok. Ok, McKay. Sí que es verdad que en esta case, una putada que he visto es que el peso tapa los LEDs. Literal. Es un poco que QW. El peso de latón. O sea, yo prefiero que lo tenga puesto. Honestamente, creo que le da mucho más spice al teclado. Pero sí que es verdad que el peso justo tapa los LEDs de la PCB porque están por el centro, por atrás, creo. O sea, justo los tapa, me parece. La PC por atrás tiene los LEDs. Sí, justo donde va el peso. GG. Justo en todo el centro. Lo estoy viendo ahora. En el esquemático de la PCB. Tiene 5, 6 LEDs en el centro. Interesting. Sí, suena soft. Suena soft, cosa que me sorprende. Me esperaba un sonido mucho más bruto, por así decirlo. En plan, pa, pa, pa. Porque es, pero pesa, ¿eh? O sea, el acabado de la parte de atrás es muy loco. O sea, si me dices que esto es una. Que esto es una tofu, no me lo esperaría, ¿eh? Pero está guapardo de cojones. Es muy clean. LOL. Ahora que lo levanto de la mesa, suena muy distinto.
¿Por qué suena tan distinto cuando lo levanto de la mesa, Watt? Suena como diferente. Ah, estéticamente es... ¿Ves el brillo que te decía, Dreis? Mira. Yes or no. Está guapo, ¿eh? La brass plate ahí, en plan... ¡Swing! Es como bling bling madafaka, literal. O sea, está guapo, ¿eh? Nah, actual cinema, tío. Estoy muy contento. El peso, ¿eh? O sea, el... Nunca en mi vida he sujetado una Tofu 60 clínica que pese tanto, ¿eh? Es bastante insane el peso, se nota, ¿eh? Se nota bastante. Es sorprendente, la verdad. Haré la comprobación del mounting point, porque tengo curiosidad de ver si con los mounting points adicionales ganan rigidez un poco o si le falta alguna cosilla. O sea, acabaré de mirármelo. Estamos a tiempo de meter switch pads también, porque al final el teclado es hot swap, se presta a ello. O sea, en caso de que queramos cambiar alguna cosa de la acústica, de lo que sea, estamos a tiempo de meterle mano. O sea, es un teclado fácil a nivel de modificación en ese sentido. Tofu 60 2.0, let's fucking go. Lo que no recuerdo es el grosor de la PCB de la Tofu 60. No recuerdo si es 1.2. Creo que es 1.2. Estoy bastante seguro de que es de 1.2. Ah, por cierto. Y de ahí importante, que no lo he mostrado. Aquí el Panadreis se compró un Geek Cable. Mirad esto, tú. Look at that. No hemos hablado del cablecito fancy que se pilló aquí el compañero. Compañero Dreis. Mira eso tú. Un Geek Cable. El verde este es verde radioactivo. Es muy loco en persona. Es altamente loco, ¿eh? Conectores CNC, tal. Bastante flying, ¿eh? Si me preguntan. La verdad es que. Mamma mía, tú. Hacía tiempo que no veía un Geek Cable. No sé por qué. Pero qué bien hecho está, ¿eh? Bastante crazy. Bastante crazy. Entonces, hoy vamos con la Tofu 60V2, que nos trae cositas. Cositas. Aquí suena la Tofu. Taca, 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 taca. Vale. Ja, ja. Lo tenemos. Entonces, los colores de Noctua. Igual alguno hay. Vale. La PCB lo estoy viendo aquí. Es 1.2. Flexcat Hot Swap. Sí, PCB 1.2. Vale. Tutto controlado. La Tofu FA. Sí, también tiene muy buena pinta la FA. Vale. Tenemos aquí accesorios de la Tofu 2.0. Viene con un montón de foams. No sé si está por aquí el propietario. ¡Propietario! Que se mencione en el chat si está por aquí el propietario. Sería importante saber si está el propietario. Ahí le tenemos. Señor propietario. Ajá. Momento unboxing. Siempre fuertes. Disponemos de la Tofu 60 2.0. También en un packaging fancy. Cabe de fans, con los packaging se ha mejorado con el tiempo, ¿eh? Magnético, por cierto. Nice. Molve. Accessories. Los silicone bowls. Mi mounting menos preferido de poner. Los pies. Estilo Tofu Redux. En ese sentido es control C, control V. Y esta es full aluminio con peso de latón integrado. En ese sentido, muy parecidas. Recordemos que la Tofu Redux también está en aluminio, por si alguien se está planteando cosas. Pasa que la Tofu Redux es para hacerle o una build con O-ring o una build tray mount como la que hemos hecho. Más tradicional.
old school, llamadlo como queráis. A la hora de la verdad, las dos son buenas. Simplemente son distintas maneras de hacer las cosas, ¿no? That's it. Entonces, aquí en teoría debería estar mi PCB. Ah, tengo aquí la plate. Plate. Una alu plate. Bing chilling. Tengo por aquí también la PCB. Que entiendo que será este sobre de aquí. Tacata. Con la Dauter. La PCB esta siempre he dicho que es preciosa. O sea, las trazas rojas. A mí no me digáis que la PCB no es bonita. Está sangrando. A mí me parece muy guapa, tío. Las trazas en rojo es literalmente next level. Es next level. Desde mi punto de vista, absolutamente next level. Ah, bueno. Vamos a laburar un poco. Creo que me dicen que la de trabajar no puede ser. Voy a dejar esta ahí con cariño. Y vamos a preparar ya un poco el terreno. Seguimos con los stabs. Voy a pillar aquí los stabs. Tengo aquí la estantería. Tengo la zona de stabs. Porque se voy a pillar stabs. Stabs. TX AP Screwing de 1,2. Porque la PCB es de 1,2. Fácil, sencillo y para toda la family. Entonces, esta parte de aquí la voy a vaciar con cariño. Ahora guardaré los stabs en su sitio. Aquí un poco de trasvase del Ebro. Me las pongo en plan cómodo. Y seguimos. Es un poco... Toma mi dinero. No es bonita, es increíble. Ya, ya, ya. Es que el diseño está muy clean, ¿eh? Stabs. Entonces, let's cook. Fisco 4TW. O For the Win también, no lo sé. Pero gracias por el Prime, ¿cómo estás? Hola, Uri. Estoy haciendo este mundillo, me compré un Razer Hansman Mini Clicky, pero me ha gustado la estética del Evomaker de H80 Pro. La verdad es que me encanta, pero para mi mini oficina me falla que estoy mucho sin mucha luz y me falta que las keycaps dejen pasar la luz como en el Hansman. ¿Alguna sugerencia de dónde comprar? Uso ISO UCA. Ah, pues es fácil. Puedes quitar las keycaps del Evomaker, literal, y le pones unas pudding, por ejemplo, o algo así. O sea, la calidad no va a ser muy allá, pero son usables. Las típicas pudding de toda la vida, ¿sabes? Vale, te busco. A ver si las tengo aquí en Amazon, me serán recomendados, LOL. Algo rollo esto, probablemente. Algo rollo así. Unas pudding, sin más. Es una opción que tienes. Estéticamente igual no te gustan, igual dices, joder, qué feas, Uri, tío. Pero es una opción fácil. Alternativamente, ¿dónde está esto? Alternativamente, una opción apañada de teclas retroiluminadas que no a todo el mundo le gustan son estas, que son de mejor calidad. La estética es opcional. Hay gente que le gusta más, gente que le gusta menos. Pero es una opción que tienes. Mi consejo, mirar bien estas en detalle, porque la textura, si miras la galería del producto, verás que se ve como el double shot de la tecla a través de la tecla. Vale, pues si te da cosilla, mira las que te he pasado, porque brillan, pero tampoco están tan loco. No sé si me explico. O sea, tienen algo de luz. Mira. Quiero una imagen, por ejemplo, que igual te puede servir. Está esto.
Tienen transparencia, sí. A ver, ¿se copia bien esto? Tienen cierta luz. Pues eso. Si las pillas, tienes código URIFTW que te dan un 3% de descuento. Por si lo quieres usar. Y eso que te ahorras. Pero te ha dejado muy buena calidad, ¿eh? Te ha dejado realmente a nivel calidad también. Lo que las teclas son perfil OEM. Son un pelín más altas que perfil Cherry. Un pelín. Pero las Pudding igual, ¿eh? También son OEM profile. Así que ya está. Bueno. Al lío, pues. Let's keep going. Vamos a preparar stabs una vez más. Esta vez para la tofu 2.0. Ahí va. No recuerdo si era ISO o ANSI la build. Bueno, eso es fácil, es mirar la plate. La plate es ISO, claramente ISO. Vale, pues son tres stabs. Yep. Slipjok, gracias por el follow, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tienen super altas igualmente. Sí, creo que son perfil SA o algo parecido. O MDA o algo de eso, sí. Son altas. Yep. Opa. MDA. Pues eso. Sí, es un perfil alto, sí. Es como un spin-off del SA. Es un perfil así alto, rollo retro. Bien, entonces la spacebar diría que es de 6.25. Multilayout PCB, creo. A ver. Sí, es multilayout. La PCB es multilayout. Vale, las teclas que tenemos son las PBFanTools, vale. ¡Propietario! ¿Dónde está el propietario? Atiéndame, propietario. Señor propietario, ¿dónde está usted en el chat? Señor owner. Vale, te cuento cosas, tío. La placa base es multi-layout, ¿vale? Lo que significa. Podemos... O sea, la distribución es ISO. Porque tu plate es ISO. Tiene el corte del enter en ISO. ¿Vale? Hasta aquí todo bien. El tema es... Puedes poner Block Mayus en doble altura, como lo tengo yo aquí, que a mí me mola, pero es personal de cada uno. Hay gente que le gusta, hay gente que lo odia. Puedes montar fila de abajo, como lo tengo yo, igual que lo tengo yo, con la barra espaciadora más larga de la normal, la de 7 unidades, y puedes tener simetría. Es decir, tres teclas, ignora este bloqueo, tú no lo tienes, o sea, tendrías aquí...
Control grande, Windows pequeño, Alt grande, barra espaciadora grande, Alt grande, Windows pequeño y otro control grande. O sea, 3, 1, 3. O lo podemos dejar montado como toda la vida. 3, barra espaciadora normal y 4 teclas a la derecha. Tú eliges. La placa base te deja hacer ambas cosas. ¿Vale? Yo el shift derecho, mi consejo es que lo pongamos sin estabilizador. Que te pongas un shift derecho cortito, como tengo yo aquí. Porque así aquí en la derecha tienes una tecla extra que puedes poner un suprimir, como he hecho hace un rato. O un FN o un algo. Porque un shift derecho grande, en mi opinión, es un poco troll. En un 60%. Pero tú puedes poner lo que quieras. Evidentemente es tu teclado y tú mandas. Pero que sepas que la placa base te permite jugar con eso. Y tienes diferentes opciones de layout, aun siendo hot swap. Cosa que es bastante innovador. Que no es que sea la primera vez que veo esto, pero está bien tenerlo. It's good to have, ¿sabes? Entonces tienes que elegir distribución. Bottom row tradicional versus la bottom row que te he propuesto yo. Y block mayús normal versus block mayús de doble altura. Vale, block mayús normal, ok. Y la fila de abajo y lo del shift derecho. El shift derecho te parece bien partirlo, que es lo que te estaba diciendo yo, de ganar una tecla extra. Yo, en mi opinión, es lo correcto, pero es algo personal, o sea, puedes hacer lo que quieras. Vale, espaciadora larga por simetría, ¿no? Vale, guay. Guay, guay. ¿Y lo del shift derecho cómo lo ves? ¿Qué opina usted, caballero? Tecla extra, para adelante. Ok, lo tenemos todo confirmado. Pues son 3 stabs con hierro de 7. Vale. Al lío. Mezclo un poco esto. Ahora estoy pensando, mientras preparo el estabilizador, creo que ya sé por qué eran las espumitas de antes pequeñitas de la Tofu Redux. ¿Queréis que os diga por qué creo que se utilizan? ¿O para qué son? ¿Os acordáis de las que os digo? Que como estaba montando la Tofu Redux, le estaba dando vueltas. Que habían unas foams así como pequeñitas, muy pequeñas. No sé si os acordáis. ¿Os suena? Que antes he dicho, no sé para qué son. Tengo una ligera sospecha de para qué se pueden usar. Y creo que las voy a poner. Me ha venido a la mente un posible uso para eso. Que bueno, no tiene nada que ver. Pero pensándolo, igual tiene sentido. Luego lo investigaré. Veo una posible virtud en el uso de esas tachuelillas de gasket. Para el cierre entre el top y el bottom de la case. Creo que son un poco para amortiguar posibles vibraciones del combo de la PCB y la plate en la case. Porque noté cierta vibración que con la tofu antigua no la notaba exactamente igual. Y creo que por ahí van los tiros. Creo que son para eso. Son para mitigar un poco eso. Yo es que sí que noto cierta vibración, pero no tiene mucho sentido más allá de que evidentemente he optado por no colocar los mounting points opcionales. Yo, como digo, como estaba diciendo antes, creo que el de la spacebar va a ser obligatorio. Me da bastante la sensación. Pasa que luego la spacebar no va a sonar igual de ambos extremos.
No va a ser igual de ambos extremos, así que rarete. Pero bueno, es una cosa por la otra, ¿no? Sí, esta placa base es hot swap, Anilex. La que estoy montando ahora es hot swap, sí. ¿Qué pasa, Jorleti? ¿Cómo estás? ¿Qué sucedió? Me han dicho que ya te ha contactado contigo el Paranic, ¿no? Ya está todo en orden, ¿no? Me comentan por el pinganillo que ya habéis hablado cositas. De lo que me comentaste, ¿yes? Con ese pincel escribía cómo funciona. Ay, madre mía. Hablé con Karim y de todos modos me mandaron una placa nueva. Ok, pues GG's. Ah, o sea, que la placa te vino scuffed. Y es que pensaba que simplemente tenías que soldar componentes porque es lo que tocaba, ¿sabes? O sea, es un defecto de fábrica realmente. Hombre, sí, te renta jugártela a reparar la otra. Por lo que sea, bueno, reparar. Completar el ensamblado. Es como, hola. Un poco troll que te habían mandado sin ensamblar, pero. Hostia, qué raro. Bueno, a ver, si alguien te lo puede reparar, es él, básicamente. Así que. Desde luego, estás en buenas manos. Eso no me cabe duda. A ver si voy a hacer directos algún día cuando tenga más tiempo, tío. Se le echa de menos, la verdad. Pero bueno. No quiero contar mucho de su vida privada porque al final no quiero ser malo, pero. Pero han pasado cosas muy buenas. En su vida privada han pasado cositas guays. Y está un poco ocupado. Que lo sé yo. Así que nada. Desde aquí le mandamos un saludete. ¿Qué pasa, Gimancho? Buenas, compi. ¿Qué dice el pana? ¿Te puedo hacer una preguntilla? Y dos, si quieres. Cuéntame cosas. Tu tío, se me ha ido. Ah, no, está aquí. Se me ha quedado la grande en el dedo ahí yo. Para montarme un teclado. Bien. That works. Tu tío. Esto es coña ya, ¿no? Salid de aquí, por favor. Llamamiento a que TX utilice una bolsa distinta para las arandelas, ¿eh? Primer aviso. No me cabe ni el dedo, tío. La putada de tener dedos grandes es eso, que. Para algunas cosas es un pequeño inconveniente. Tu tío. Ya, ¿no? Stop trolling, ¿no? Bro. Sal de ahí, por favor. Get out. Me sirve. Tiene que ser ISO. Vale. El que voy a montar ahora, por ejemplo, es ISO. Por ejemplo. Pero me gusta el momento lista de requisitos. Es muy típico, ¿eh? O sea, lo digo con cariño, ¿eh? No lo digo a malas. Es como que está bien que tengas más o menos claro lo que quieres. Hay gente que se pierde muchísimo, incluso en la distribución. Un Kicker, un K2 Pro. El K2 Pro, sin punto de vista, un poco anticuadete, la verdad. Vale, señor propietario, tengo otra pregunta para usted. Señor propietario, the owner. Asume usted en el chat, por favor. Vamos a preguntar preguntas. ¿Quiere usted FOAM o no quiere usted FOAM? For fun, cabe de fans for fun. ¿Quiere usted espumita en abundancia o no? ¿Es usted una persona que disfruta de la espuma y el sonido que confiere o no? It's a very important question. O sea, tenemos PFOAM para la PCB, Plate Foam y Case Foam. ¿Puede usted optar por colocar las tres, dos, una, ninguna? Choose your fighter. Yo, mínimo, la case foam para mí obligatoria. Para evitar hipotéticos cortocircuitos en caso de que la PCB flexe mucho. Que tampoco va a flexar tanto. Pero. A ver, cambia mucho. El PFOAM probablemente sea lo que más va a cambiar.
Cuanta menos foam pongas, yo sospecho de que va a sonar un pelín más muteado y un pelín menos cremosita la build. Y créeme, llevas unos switches que van a pegar caña, ¿eh? Que ahora los veremos luego. Pero, a ver, yo te digo, si quieres montarla tal y como se diseñó, comillas, comillas, metemos la triple foam y pa'lante. Tienes una prueba de sonido en mi canal, por si quieres ir a echar un ojo. Hace un tiempo monté una de las tofus estas y puse todas las foams. Quedó bien. O sea, realmente, aquí a lo que tú quieras. Para yo, desde mi punto de vista, para usuarios más avanzados, maybe, entiendo que alguien quiera no poner foams. Si te da un poco igual y simplemente quieres que quede bien ella, metemos todas las foams y para adelante. O sea, lo que tú quieras. La del fondo de la caja yo la pondría sí o sí. Por un tema de safety, de seguridad más que nada. El resto, lo que tú quieras. Hombre, Danielo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bien, tío, aquí estoy. Leal como siempre. Felices fiestas y esas cosas. Efectivamente, y esas cosas. Felices fiestas, tío. ¿Cómo va eso? No sé, ya te digo. En cuanto a lo de Himanshu, Keychron K2 Pro, nah. Yo te diría que antes que eso te pilles el Q2, si te lo puedes permitir por pasta. O el Keychron V2. ¿Hay V2? ¿Existe el V2? Si existe el V2 y te va bien económicamente y puedes pillártelo, el V2 está bien. Si la Q2, bueno, lo que tú consideres. ¿Crees que a Redux valdría la pena cambiarla de color? Porque el tema de las luces parece que no ha salido como esperábamos. Ya, es que el peso tapa las luces. Lo que podemos intentar hacer, si quieres, es no poner el peso. Ahí tendrás bastante más luz. O sea, es desatornillar el peso y ver qué hacemos. Simplemente probar. O sea, pesará un poco menos el teclado, pero a nivel luz tendrás bastante más luz. Porque ahora mismo la putada es que el peso tapa justo donde van los LEDs. Es que está puteando a medida. Es muy hardcore. Pero te digo, son tres tornillos. O sea, tengo que desmontar igualmente para meter el mounting point y ver si cambia. Entonces, si quieres, a mí me da igual. Podemos hacerlo. Y probamos. Tampoco va a quedar mal, ¿eh? La Tofu 60 clica de toda la vida nunca ha tenido peso. Nunca. Quiero decir, está bien. No es un problema. El peso es el típico de que es nice to have, pero ya un poco dependiendo de lo que tú quieras. Podemos testear. Si me quiero montar yo a veces con esa estructura, sí, el Keychron V2. Incluso, el V2 incluso viene montado, si tú quieres. Y el Q2 igual, existe la versión de que venga ya montado, de serie. Y viene bien, ¿eh? O sea, está bien para lo que es. Se puede probar cómo queda con una y se ve. ¿Te refieres a dejar solo la de la case? Solo con case foam. O sea, ponemos solo la del fondo de la carcasa y ya está. No ponemos ni PCB ni plate. A ver, yo lo que sí que diría es de tomar decisiones absolutas. Porque si no, luego desmontar todo otra vez es un coñazo espeluznante, amigo mío. Yo te digo, si vas a mi canal, espérate. Si vas a mi canal, vas a poder ver un ejemplo de la tofu con todas las foams. Y yo creo que te va a rentar. Si está, tengo aquí un vídeo del Perfect Windows 11 install, lo siento. Tengo aquí un vídeo, mira. Esta de aquí, que te paso ahora, va con todas las foams. Ahí te va el enlace. Por si lo quieres mirar. Y las teclas son del mismo fabricante que tienes tú. La plate tuya es de aluminio. La de esta build es policarbonato. O sea que es diferente. El material es plástico, no es metal como la tuya. Pero los switches en cierta manera también te dan cierto aire. Así que te puedes hacer una idea aproximada de cómo va a quedar. Más o menos. Lo que algunos llaman switch foam es lo mismo que el PFOAM. Sí, es lo mismo. Es una espuma que va debajo del switch. Básicamente. Ahí te va el ejemplo, señor propietario. Check it out y si te convence, hacemos full foams y gas. O sea, mal no te va a quedar. Si es a lo que te refieres. Si tu preocupación es va a quedar mal, no va a quedar mal. Ni con ni sin. Simplemente con la foam suena como más cremosito. Más thug, que le llama la gente. Y sin las foams va a sonar más clacky, creo yo.
un poco menos zoki. Ahí un poco depende de lo que tú quieras para sonido, ya está. Simplemente todo se resume en eso. No, no hay más. You name it. Pasa que si hay que poner la payphone, la tengo que poner ahora. Es el momento. De ahí la pregunta. Porque por timing, el momento es ahora. Hay que decidir ahora. Sin presión alguna, ¿eh? Pero hay que decidir, you know. Decisions, decisions. Pues con las tres, pues para adelante. Si es que al final es un poco como está planteada la build original, o sea, no, no es ningún delito, la verdad. Lo único que voy a ver si corto un poco. A ver cómo está esto puesto. Quiero ver cositas. Claro, ese agujero de ahí es muy troll. En la parte izquierda puedo intentar poner el switch con la PFOM y ver cómo queda. A ver si el switch se hace camino y toca la PCB, que espero que sí. A ver, es una PFOM muy fina, ¿eh? Tampoco pasa nada. En la parte de los stabs, por experiencia, sé que debo cortarla, porque ya lo hice en su día y es obligatorio, así que cortecitos everywhere. La voy a cortar, que nadie se asuste, ¿vale? Es obligatorio cortarla porque si no luego los stabs quedan muteados, no suenan. Es un poco XD la manera en que lo han hecho, pero así son las cosas. Así que todo bien. Estoy en todo correcto. Y por los y por el backspace y demás, lo mismo. Tal cual. Todo para afuera. Esto ya os digo, luego por experiencia, ¿eh? O sea, sé que tiene que hacerse así. Porque si no, luego pasan cosas malas. Entonces, confiad en mí cuando os lo digo y cortadla. Quitar algunas zonas, simplemente. Porque si no, luego el resultado final es decepcionante, por decirlo de forma suave. Cada vez que monté la tofu que he pasado el vídeo, tuve que hacer la build entera dos veces. Por este mismo detalle. Entonces ya con conocimiento de causa, pues como que ya voy un poco a destajo y corto por lo sano, ¿no? Antes de tener que repetir la build dos veces, por lo que sea, pues topa afuera. Pero sí, sí. O sea, yo entiendo que esta FOM, en ese sentido, para una build literalmente silent, vendría muy bien ponerla. Pero, ¿veis? He cortado algunas zonas, ¿vale? De manera que ahora la zona de la spacebar no tiene FOM, la zona del backspace no tiene FOM, y el enter tampoco. Y ya está, básicamente. Queda tal que sí. ¿Vale? Eso es por lo que os comentaba antes, porque si no, los estabilizadores no suenan. Es un poco troll la manera en que está planteado, pero entiendo el concepto. Ya os digo, si los switches fueran literalmente silenciosos, estaría bien planteado el dejarla. Pero como no es el caso, pues va a ser que no. Y ya está. Y hasta aquí la explicación teórica sin ningún tipo de fundamento. Bien. Okay. ¡Epa! ¿Tú qué le pasa a esto? ¡Oy, va! Que el tornillo de repente ha dejado de roscar y se me ha ido la PCB a tomar por cleta. Tú, ¿qué le ha pasado a la rosca del tornillo? Hola, a ver un segundo. Ahí va, que me ha acojonado, digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué? What? A ver un momento, que corrijo ruta. Un momento. Ay. Sí, sí, la rosca está un poco rareta, la verdad. ¿Por qué? ¿Es por el tornillo? No creo, no. ¿Tú ahora en serio qué pasa aquí? What? Si estoy poniendo un tornillo normal del propio kit. ¡Ay! Mis dedos, que me estoy reventando los dedos, tú. Lo del flexcat es un tema, ¿eh? Si está puesto, tío. O sea, está puesto y el tornillo está en su sitio.
Creo que ya sé por qué es. Wait, ¿dónde está mi kit de iFixit? ¿Qué le pasa al huequillo del tornillo? ¿Dónde está mi kit de iFixit? Tiene que estar por aquí encima. Tengo aquí 50 plásticos, tío. Últimamente, cada vez que monto un teclado, lío aquí una con los 50 packagings, que es una locura esto, ¿eh? Es intenso. A ver. Packagings. Ah, the hop. Let's do that again. Pa, 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 pa. ¿Por qué pasa esto? Ah, qué bien. Pues sí, tuvo un éxito rotundo esto, ¿eh? Interesante. ¿Me estás diciendo que se ha jodido la rosca de un Start TX? No creo, no. ¿Por qué? What? Pero si el tornillo va recto como una mala cosa, ¿cuál es el problema? ¿Alguien me puede explicar cuál es el problema? A ver, ¿el Start por abajo? Sí, está bien. ¿Wood? ¿Tornillo caca o...? ¿O Start caca o una combinación de las dos anteriores? Interesante. Dame un segundo. Voy a utilizar esta otra punta de aquí. Más concretamente. Creo que sí está. A ver. Moondrop. Sí, el Aria. Se llama. No, Aria no. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre. Pero sí, sé que existe. I know it exists. No he probado qué tal es. Si es lo que quieres preguntarme, no lo he probado. No tengo ni idea. Pues yo me tengo que cargar este stab. Qué curioso. Interesante, interesante. Bueno, nada que mi cortador también ya no pueda solventar. Pero qué raro, ¿qué le ha pasado? ¿Qué ha pasado con este stab, tío? Cuando encima tiene el FlexCat, la PC me está jodiendo la vida el FlexCat, tío. No, no. No da la gana salir. What? El tornillo está literalmente recto, tío. Vaya coña, ¿eh? Vale. Pues fácil, socio, tío. Voy a hacer aquí una maniobra... un poco de keyboard gore. A ver, eso, el dash. Creo que sí que se llama dash. Es correcto, me parece. ¿Dónde está mi... pa, 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 pa. ¿Dónde está usted? A ver, estoy buscando una herramienta aquí en el cajón. Un segundito. Ahora leo el chat. Tengo mi cortador V2. Espera, ¿qué cortador? Porque todavía lo estoy usando para clipear. Efectivamente, aquí está. Jaja. Me toca un poco de hacer un poco de keyboard gore, la verdad. Va a ser interesante esto. Porque se me ha quedado el tornillo aquí. Es un poco X de todo, la verdad. Pero bueno, está bien. A ver. Interesante lo que ha pasado aquí hoy. Nunca había pasado nada parecido. No sé por qué ha quedado aquí, pero... Pues el plástico es blandito, así que... sin mucho misterio, la verdad. El stop como tal ya lo tengo. Ya lo voy a quitar esto de aquí fuera. Arreglado. Puto stab. Y qué buen cortador, ¿eh? O sea, el cortador este ha pillado y ha dicho sí, pues para afuera. Pongamos otro lateral simplemente y ya está. No sé qué ha pasado con la rosca de este, pero no me podría importar menos. ¡Hala! Menos mal que tenemos 50.000 sobrantes. Voy a apoyar el tarro del Crytox.
Y voy a preparar otro lateral. No sé qué le ha pasado a la rosca, se ha jodido por algún motivo. El tornillo estaba recto, lo he mirado por si había entrado torcido o algo y estaba recto. Yo en plan, hola. Defecto de fábrica, maybe, no lo sé. No importa realmente, pero... Primera vez que me pasa algo así, no sé. Hagamos otro. ¿Se había como estripeado el agujero o algo? O sea, no he entendido realmente qué ha pasado ahí, la verdad. Rarete. Pero ya está. Voy a hacer este lateral. Y ya está. Yo no sé, no lo he probado. No he visto tampoco mucha review sobre ello. No me he informado. Sí que es verdad que es innovador, evidentemente, porque no hay más de ese estilo que yo sepa. Pero no sé. Más allá de eso, no sé qué decir, la verdad. Llamativo es. Tenía un diseño bastante interesante también, si no recuerdo mal. Así que... Es curiosete. Pero no sé qué más decir, la verdad. Vale. Vamos a ir otra vez. Esto ya es otra cosa. Ahora, hop. Ya está, Spacebar colocada en su sitio. Backspace. Y el enter en ISO. Que me hace gracia porque la plate es fixed layout. O sea, la PCB admitiría ANSI perfectamente, pero la plate va literalmente solo en ISO. O sea que es curioso. Muy bien, pues ahora ponemos ya la foamsita en su sitio, tal que así. Esto de aquí también lo voy a quitar de en medio, porque ahora mismo me está estorbando más que otra cosa. Esto lo voy a dejar aquí. Esto aquí. El resto de foams los dejaré en su sobrecito. Porque no las vamos a usar. Al menos... No, mentira, sí las vamos a usar. Estoy fumando porros. Sí que las vamos a usar, leches, que al final hemos dicho que sí. La plate foam tal que así, en esta posición. Hay una parte divertida porque una foam mueve la otra. Es como... Pero da igual, todo bien. Bien. Ahora cuando ponga la plate. Y miraremos de colocarlo todo bien. Allá vamos.
Switches. Bison Raw. Supra Pixel. Me suena muy vagamente, pero te mentiría si te dijera que lo conozco en plan de que realmente sé quién es. Puede que haya visto alguna vez algún video suyo, no lo sé. Veo vídeos de mucha gente del hobby, la verdad. Por el nombre ahora mismo no caigo, si te soy sincero. Ese switch va rotado porque la PCB es multi layout. El del enter. Este va hacia abajo. Luego este de aquí. Hacia abajo también, creo. Ahí está. Sí, que ha continuado. Estoy con la oficina en general, entiendo. Venga, igualmente, feliz año, que vaya genial. A ver si puedo pasarte. René Kuni, cuídate. Esto de aquí también va hacia abajo. Vale. Estoy viendo la parte del layout, que como es variable, hay que mirar la orientación de los hot swap sockets todo el rato. Para irlos colocando bien, básicamente. Hay que ir midiendo bien. También hacia abajo este. Vale. Este de aquí va hacia arriba. Todos los de la fila de arriba van hacia arriba también. Ahí pillas con pelín la foam. Pinza. ¿Qué PCB es? Es la del propio kit, de la Tofu 2.0. No es una PCB custom. O sea, es la del kit como tal, no es que estemos poniendo un modelo de placa base que no es el indicado o algo de eso. No sé si me explico. Vale, está entrado bien. Otro que también. Esto hacia arriba. Este de aquí también hacia arriba. Vale, ya está. Vale, pues la parte del multi layout, bueno, este va rotado también. El
le hace cedillo como tal. Y ahora estos ya todos son hacia arriba. ¿Algún Discord? Tiene exclamación Discord y puedes entrar al nuevo si quieres. O sea, al nuestro. Al de nuestra comunidad. Que ya resolvemos dudas y demás. Sí, sí, la de serie, la stock. Yep. No, para este kit tienes que usar la del propio kit. O sea, para este teclado, si no montas la del propio kit, no creo yo que haya mucha compatibilidad de PCBs. No estoy muy seguro. Vale, tío. Comentamos por WhatsApp sin problema. Bon voyage y feliz año, tío. Se me cuide usted, caballero. ¿Lo de la Redux? Sí, la Redux justamente al ser un tray mount y demás es compatible con varios modelos. Entonces, dependiendo de lo que quieras, le puedes enchufar varias cosillas. Sí, sí. Con esa sin problema. Cero drama con esa. Listo. Tornillitos everywhere. Y roscas estas. A ver. Ready. Momento de pelearnos con la case. Opa. ¿Qué pasa, Gabiabo? ¿Cómo estás? Muy buenas. Vale, tenemos esto. Voy a por la case. Que la tengo tal que aquí. Hacemos un poco de unboxing. De locos. De crisis, la verdad.
Así que nada, vamos a abrirla. Y a cocinar un poquito. Time to cook. Chocodonos, bien, dame aquí bien. Dame aquí a nivel general, very nice. De aquí la router. Voy a ir desatorneando esto. Esta punta no es la que quiero usar ahora. Vamos a usar... ¿Qué vamos a usar? A ver. Tiene pinta de que podría ser... ¿Esta? No. Justamente no. Por poquito, pero no. Hostia, pero por muy poco, ¿eh? Por muy poco, tío. Esta de aquí, entonces. Bien. Ahí va un tornillito ya. Para ese 100% tengo que tirar del chirimbolo de Cabe de Fans. O ni de coña llego ahí con ningún destornillador. Voy a usar la movida esta. Porque si no es literalmente imposible. Queda un tornillo por caer todavía. Ahí está. Tacata. Tarkon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tarkon, 5-5-5-5. Vale, tenemos aquí esto. Sí, estoy muy combo, sí, está bien. Sí que está bien, sí. Vale, pues esto también ya tiene buena pinta. Aquí el top. Y creo que la Lauter voy a hacer la mítica. Bueno, la otra la pongo ya. La otra la pongo ya. Luego si no, creo que pasan cosas. ¿Va bien así o al revés? ¿Cómo va la otra? No, esa es al revés, es así. Tal que así la otra. Hacia arriba. Lo de siempre, vale. Accessories. Vale, sí, me acuerdo de esto. Me acuerdo de estos cacharros. Los silicon bowls de distintas durezas. Vale, de esto ya sí que no me acuerdo mucho. Es la que tiene varios mountings, pero no, esto, de estas piezas ya no me acuerdo. Esto ya no me acuerdo qué era.
Y aquí unos sobrantes de la case. No me acuerdo de para qué era esto, tío. Me tocará buscar información. De esto me acuerdo que la última vez que lo puse, sí que lo coloqué, ¿eh? Pero lo otro no. ¡Ah! Ya sé por qué es. Es para el mounting. Son los... son las jackets, que se puede montar con jackets. ¿Montamos con jackets este chat? Yo creo que puede ser interesante montarlo con jackets. Porque la última vez montamos con bowls. Con los silicone bowls. Podría estar bien. Para hacernos una idea de cómo queda todo con esta spec. No es 65, pf, ni idea. Eso mejor pregunta directamente a las tiendas. No tengo esa info. O sea, todo eso es cosa de las tiendas ya. Escapa a mi alcance esa información. Creo que sí que quiero probar este otro mounting, ¿eh? Porque el Silicon Ball lo he probado ya 50 veces. Lo he probado con el... con el taco, lo he probado con un montón de teclados. Con el 2.0. O sea, la tofu esta que diga. Los silicone balls están ya muy vistos. Me gustaría probar el otro. A ver qué tal queda. Que si no me gusta, lo cambio fácil. Pero me interesa más probar el otro, la verdad. Me renta bastante más probar el otro. Que sería este de aquí. Este mounting, la manera en que funciona es que estas piezas se ponen en la plate. Ahora lo vamos a ver. Bueno, antes de nada, una repasada también a los tornillos del peso, que vienen bien apretados de serie, parece ser. Sí, vienen bien apretados. Sí, van apretados a muerte. Perfecto. Este mounting es otro de los que tiene, que es usando estas piecitas. Que esto se pone tal que así. Este la otra vez no lo hicimos y me interesa probar qué tal. Top mount no me motiva especialmente ahora mismo. Pero este otro mount sí me interesa. Así que voy a probar con este. Quiero ver qué tal va. Está guay que tengan diferentes opciones de mounting, pero es un poco lo que decía siempre, ¿no? Cuando hay muchas, es abrumador. Pero aquí en este caso son bastante obvias, así que yo creo que está bien. Vemos, por ejemplo, que el Derivative tiene 50.000. Es como, vale, tío. Entonces, con este mounting no hay que poner las tachuelillas estas de aquí porque los huecos ya quedan tapados. Yo creo que así está bien. Solo sería conectar la adapter y ya. Bueno, poner la case foam, obvio, que ahora la pondré. Esto iría... a ver. Que va justiniano el cable. ¿Tal que así? Ah, oh, mentira. Creo que la case foam se pone primero. La case foam se pone primero. Ay. Primero la case foam. Y ojo, pásate a través. Que me precipito, tío. Me salto pasos. Me salto pasos. Esto para que atrás. Esto tal que así en teoría.
Sí, encaja perfecto. Y ahora sí que sí, el J7. Venga. Media vuelta. Apoyamos. Aseguramos de que todo encaje en su sitio. Tienen que entrar todos en los huecos. Puesto que así. Tiene cierto bounce, está muy bien. Bien. Vale. No va a necesitar tape esto. No es un teclado que necesite tape. ¿Qué tal, Ainsel? Ven, ¿cómo estás? Vale, pues meto top frame y. Y listo. Ahí vamos. Nice and easy. ¿Para qué es el tape? Pues por si quieres un sonido más grave con algunos teclados que lo necesiten. O sea, al final depende mucho de lo que quieras hacer con cada build. Yo aquí con esta no creo que me haga falta tape. Con los Keychrons, por ejemplo, sí que suele hacer falta. Porque de por sí son un poco meh. Los Keychrons son unos teclados que lo agradecen muchísimo. El tape. Al igual que los switchpads y todo. Es que siempre se los pongo. Básicamente. Pero aquí no hace falta. Aquí we're good. Sí, no, no, en los Keychrons, ya digo, obligatorio, en mi opinión. O sea, no me pasaría por la cabeza no ponerlos. Faltan los pies. No tiene para abrir fácil esto. Un poco troll, ¿no? Bueno, pues cortaré por aquí. Ah, sí, ya abierto. Leches. Que cortar ni que cortar, tío. Sí, ya había abierto esto. Eso es. Tal como hombre se lo ha explicado, básicamente. Este teclado con los Vision Raw y todo no necesita literalmente nada.
Las keycaps. Petefans Dolch. Un clásico de clásicos. Con este gris va a quedar impecable. Literalmente. La pregunta del millón. Propietario, ¿acentos verdes o rojos? Rojos, ¿no? Yo creo que los rojos son winner, winner, chicken dinner, ¿eh? Mira qué bonito, tío. Shish. Creo que también está la opción de sin acentos, pero esa igual queda muy sosilla. Ahora lo vemos. ¡Mamá! ¿Cómo suena, chaval? ¡Puf! Clacky Monster, tío. Literalmente. Vale, ¿cómo va? Va a sonar marbly as fuck. Básicamente. O sea que está guapo. Ah, es brutal. Aquí viene la chicha. Segunda bandejita. Atención, se vienen cositas. Que había Legenda Balls también. Shish. Chaval, esto es bonito, ¿eh? Acentos rojos por mí de una, ¿eh? O sea, red accents, 100%. 100%. Dejarlo full gris es una opción. Pero en mi opinión, red accents, GG, la verdad. ¿Dónde está Mr. Propietario? The Owner. ¿Dónde está The Owner? ¿Qué clean label es? Cine. Es cine. ¡Propietario! A ver si aparece en el chat. Con las rojitas, ojo. Ya, es que yo creo que sí. Un ente rojo y un escape rojo, bastante evidente, yo creo, My honest opinion, pero al final la decisión final es tuya porque es tu teclado, solo faltaría. You know. Qué buenas son las PBT fans, tío. Honestamente. Qué buena compatibilidad, qué buen todo, tío. Nice and easy. Yo, desde mi punto de vista, así es bastante killer. Y si quieres ponerle Legenda Balls ya, lo que tú quieras. Pero yo así lo veo absolutamente cine, ¿eh? Con las rojas, desde mi humilde punto de vista, damage, la verdad. Es que tú imagínatelo. Full gris también muy limpio, pero igual más aburrido. Y el verde, bueno, te lo tienes que imaginar.
Ya, el shift izquierdo va apretado, sí. Va tiesito. Es el left shift. Si hubieran dejado el icon mod, hubiera sido más que suficiente. La verdad. Mucho margen izquierdo, tal y cual, pero sí. Es un poco el fallete. ¿Qué dice el propietario? Con las rojas. Yo opino que también. Así que. Let's go. Pues aparcado. Básicamente aparcado, tío. Ese sería un auténtico caso de aparcado. Hashtag aparcado, tío. Uf, y esta tarde no descarto un CS2, ¿eh? Ayer me gustó streamear, la verdad. Echando unos tiros. No descarto un CS2, ¿eh? Tímido, ahí, como quien no quiere la cosa. Una partidita, ¿no? Para quitarme el gusanillo. I don't know. Don't know. Bueno. Nice and easy, la verdad. Ahora viene el momento de la verdad. ¿Qué tal suena? Os aviso, va a sonar a cine. Spoiler. Absolute Cinema. Yo os lo adelanto yo que va a sonar a cinema. Pero 100%, ¿eh? Ya veréis, ya. La este teclado sea ISO y con caps lock estándar. Tendré que parar el paquete y requisarlo. La mítica. Tú, ha quedado súper clean, ¿eh? Joder, es guapísimo, tío. Es ultra clean. Typing test, mi gente. Os vais a cagar con esto. O sea, yo lo dejo caer muy seriamente. Ay, no se me va a poner la escenita, ¿no? A ver. Hola. No. No va a reproducirse el typing test. Bueno, pues sin transición, gente. Lo siento. Aquí. Vuestro creador de contenido profesional. ¿Dónde está mi página de lo que quiero yo testear? Yeah, buddy. Escena cooked. La verdad es que un poco sí, no te voy a mentir. ¿A qué me han pillado? A ver. Atención, ¿eh? Madre mía. Brutal, tú. Es cine. ¿Qué lleva de mods? Triple foam. P, plate foam y case foam. La trifecta, básicamente. Pero bien, bien, bien. O sea, está. Vamos. Clean no lo siguiente. Clean, clean plus plus. Nah, los Vision Raw a este paso voy a tener que comprar para mí, ¿eh? Me estáis tocando la moral con los Vision Raw, ¿eh? Joder, tío. Fuck. ¿Por qué tienen que estar agotados, tío? Únete a la gang. Tú, tío, es que son tan tochos que parecen hasta táctiles, tío. O sea, es exagerado, ¿eh? La castaña que pegan es tan exagerada, tío, que parecen táctiles. O sea, no tiene ningún tipo de sentido, tú. Literalmente, damage. Muy exagerado, tío. Los Vision Raw, tío. Van pegando unas tortacas a la pobre plate. Que parece que las estén literalmente reventando a putiazos, tío. Muy loco. ¿Cuánto cuestan 70 Vision Raws por la ciencia? A ver.
Oh, no hay stock. No hay stock. Estoy siendo cuqueado. ¿Cuántos Vision Rock quedan? Ah, Jimmy. LOL, creo que quedan 10 Vision Rocks en Delta. Literal. Quedan 10 Vision Rocks. No. Son lineales, sí, pero son ultra long pole. Pegan una de las hostias en plan de pa, putiazo. Que no veas tú cómo suenan, ¿eh? O sea, bueno. Hola, ¿qué tal, no? ¿Cómo te quedas? La verdad es que sí, ¿eh? Joder. Absolute Cinema. Es bastante loco, ¿eh? En fin, ¿sabes qué también es loco? Que tengo un hambre que da calambre. Así que, sin más dilación, mi gente, it's time. Voy a ride the R. ¿A quién raideamos, tío? Real fast, real quick. A ver, sin complicaciones, gente. Lo hacemos fácil, lo hacemos easy. A ver, ¿a quién? Tú, a si chauchas, va. Que hace tiempo que me lo mando una raid, hombre. Para si chauchas. Dale ahí, hostia. Ahí está, raid. Perfecto. Vamos, y caballeros, voy a llenar el buche. Cuídense, mis panas. Esta tarde, más directaciones. Que nadie tema. Hasta dentro de un ratito. Pero voy a ir a este champion. Me parece una mierda, tíos. A mí no me desagrada ya, ¿eh? Muchas gracias, Uri, tío. Ojito, ¿eh? 66 viewers, tío. No sabía que hacías stream. Tanta gente, o sea, que eres estimado todo, creo. ¿Qué tal? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces en los streams? ¿Cuántos cuadritos o qué? Ay. Bueno, ah, que no cerré, cerrado.